el sol cae, en los humedales del sur de Chile nacen los primeros cantos de aquellos seres del agua y la tierra. Tierra que alberga una especie magnífica de nuestra naturaleza, la rana ilorina silvática. Se viste de colores verde esmeralda y dorado y es reconocida como uno de los anfibios más hermosos de nuestro país. La ilorina es una rana con extremidades muy largas que le permiten aferrarse y escalar por juncos y árboles. Su hogar, rico en insectos, le proporciona un suculento banquete a la hora de alimentarse. La ilorina silvática es una especie de anfibio que, desde el punto de vista de adaptación, le permitiría poder agarrarse de ramas, de árboles, juncos y se le conoce también por ahí como rana arborícola. ¿Ya? O sea, tendría la capacidad de poder trepar. Ilorina silvática está asociada a dos tipos de ambientes. Uno las puede encontrar asociada a cuerpos de agua del tipo lagunas, por ejemplo. Y hay otro hábitat que también se pueden encontrar en bosques. Precisamente los lugares donde estas ranas habitan están siendo drenados para agricultura, digamos, o también rellenados para poder hacer construcción de casas, digamos. Y ese es uno de los principales problemas de los anfibios, uno de los grandes problemas que tienen los anfibios en Chile y en el mundo, o sea, la disminución del hábitat. Existe la idea de que en Chile las principales riquezas que tienen que ver con el asunto monetario, pero se olvidan de que las riquezas de un país además pasan por riquezas biológicas. Y los anfibios de Chile son parte también de la riqueza de nuestro país. Los anfibios son fundamentales en la biodiversidad del país y del planeta. Protejamos a la rana ilorina. Defendamos el hogar de los anfibios de Chile.